Buenas noches, querida familia, querida comunidad, buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión después de varios días, algunas semanas. Estamos aquí otra vez con las transmisiones, qué gusto saludarlos. Siempre para mí es un privilegio, es una gran bendición, es una dicha estar con ustedes conectados, sabiendo que tenemos mucho por hacer, sabiendo que nos conectamos por los principios, los valores que compartimos, los sueños gigantes que tenemos. ¡Qué gusto! Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches. Paso a saludarlos. Buenas noches, Willy, Edwin. Buenas noches, Samuel. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Sí, qué gusto saludarlos. Buenas noches para que podamos extender la información que voy a compartir el día de hoy. Por favor, sí, compartan también por los grupos que tienen en WhatsApp, compartan con sus amigos, con su organización, sí, con la familia, para que esta información pueda ser de mucha utilidad para los tuyos, para personas que están muy cerca a ti, para aquellos a quienes tú amas. Buenas noches, Rodrigo Calle. Buenas noches desde Brasil. Buenas noches, Magali Villanueva, buenas noches. Pues, qué gusto. Buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, David. Buenas noches. Repórtense desde dónde se están conectando a estas horas de la noche. Yo, como ven, yo estoy bastante abrigado porque me encuentro en el sur del Perú. Sí, buenas noches, Jenny, Cristian. Buenas noches. ¿Qué tal, Alan? Desde Guanajuato, buenas noches. México, buenas noches. Frank, ¿desde qué lugares? Blanca, desde Tacna, Perú. Mientras van compartiendo esta transmisión, sí, entonces paso a saludarlos. Mari Zárate, buenas noches. Saludos desde Catepec. Buenas noches desde Santa Rosa Melgar, Perú. Saludos desde Arica, Chile. Choque López, Nelly, qué gusto. Magali desde México. Oseda Angélica desde Lima, Perú. Estamos conectados el mundo esta noche. Lima, Clarita. Buenas noches desde Lima. Buenas noches. Qué gusto. Qué gusto. Muy bien. Nos conectamos a partir de hoy. Vamos a partir de hoy, a partir de este momento, vamos a, en todo caso, aprender, sí, del tema que tenemos preparado. Buenas noches, José González. Buenas noches, Nelson. Saludos desde Ecuador. Buenas noches, Jair, desde México. Clara Rivera, desde Lambayeque. Fresi, desde Huancayo. Fresi Romero. Eric, buenas noches desde Ángeles, Osorio, desde, ya no pude leer, desde Colombia. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Dufay, buenas noches, Mayra, buenas noches, Aide, Lidia, desde Arequipa, Perú, Shaira, Miguel, desde Cajamarca, buenas noches. Gracias, gracias por sus saludos, gracias de la misma forma. Sí, desde aquí emito la mayor energía, las mejores ondas electromagnéticas desde aquí. Samuel desde Azángaro, Irving desde Piura. Buenas noches desde Huancavelica, Luis. Listo. Bueno, ya son más de 80 personas que se han conectado. Bueno, hay que seguir compartiendo la transmisión desde Chachapoyas. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo han estado, líderes? Oklahoma, buenas noches. ¿Cómo han estado estos días? ¿Cómo han estado, sí, estas semanas? Joel desde Arequipa. Buenas noches. Al final, sí, también los saludo entonces. Sí, buenas noches a todos. Listo, ya saludé varios minutos. Ahora sí, empezamos, sí, sabiendo que la vida, sí, la vida es tiempo y pues tenemos que aprovechar al máximo nuestra vida. Muy bien.
¿Cómo han estado estos días? Estoy seguro que han ido creciendo, avanzando. Yo he estado compartiendo los videos. Siempre estamos subiendo los videos a través de la página. Gracias por compartir, por extender esta información. Aunque muy pocas personas, ¿verdad? O sea, somos un grupo pequeño pero poderoso, ¿verdad? Que estamos involucrados en este tipo de conocimientos. Pero gran parte de las personas, pues, prefieren el entretenimiento, las cosas fáciles, los chismes, las novelas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno, estoy seguro que han estado avanzando, creciendo estos días en sus negocios, sí, en sus empresas, en su profesión, en su trabajo, con su familia, en el ámbito personal, por supuesto, en el ámbito espiritual, emocional. Estoy seguro que han estado avanzando, creciendo, sí, porque la única forma de darle sentido a nuestra vida es creciendo, avanzando todos los días. Y triunfar significa eso, crecer todos los días, aprender cada día. Un día que no habíamos leído algo, que no habíamos generado una experiencia, que no habíamos reflexionado de nuestros errores, de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos, pues es un día perdido. Cada día tenemos que crecer líderes, por favor. Eso es triunfar. Y sobrevivir es hacer la misma cosa una y otra vez, tener la misma rutina. Tenemos que avanzar y si son padres, enseñen a sus hijos a crecer todos los días y por más que se vayan a jugar ese día, que aprendan un texto, que aprendan una frase, que aprendan una nueva palabra. Sí, la vida es muy corta, ¿okay? Muy bien. Muy bien, buenas noches a todos. Entonces, el tema de hoy es, ¿cuál es tu misión heroica en esta tierra? Lo conoce la mayoría como el propósito de vida, ¿cierto? Tú ya sabes con exactitud cuál es esa misión heroica que se te ha designado. ¿Cuál es tu misión heroica en esta tierra? Ya sabes con exactitud cuál es el propósito de vida que tienes. ¿Conoces tus talentos? ¿Conoces los dones que Dios te ha dado? Es una pregunta o son preguntas profundas. Y el que sabe cuál es su verdadero propósito, lo disfruta. Cada cosa que hace. Y dos, no se distrae en otras cosas porque sabe que eso es su propósito. Sabe que esa es la misión que se le ha designado, ¿sí? Aquí en la tierra. Y es preocupante no saber cuál es el propósito que uno tiene. Estoy seguro que hay personas que aún se están preguntando, pero ¿cuál es mi verdadero propósito? ¿Cuál es la misión que tengo? ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Y cuando han tenido problemas, cuando han pasado retos, sacudidas, zarandeadas, ahí es donde incluso dijeron, yo nací para sufrir y para llorar, ¿y por qué? ¿No? La vida es difícil, es complicado, es triste, maldita sea, o mala suerte, etcétera. Muchos, como yo en mi pasado, llegué a decir ese tipo de palabras que salieron veneno, ¿no? De mi boca en aquel tiempo, pero ya pasó. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es la misión que tienes? Tienes que saber. Tienes que saber, si sabes, felicitaciones, y si aún no sabes, hoy tenemos que saber cuál es esa verdadera misión que tienes. Yo le llamo misión heroica aquí en la tierra, propósito de vida. ¿Cuál es? Sí, entonces para eso mínimamente uno tiene que saber cuáles son sus dones, los talentos y las habilidades, lo vamos desarrollando en el camino. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para saber mi propósito de vida? Lo primero, apreciados líderes, es que aprendas desde hoy para adelante, a creer, a confiar, a tener seguridad de que tú tienes un propósito. ¿Sí? Quiero que aprendas a creer en ti, que tengas confianza, que tengas esa creencia de que tú naciste con un propósito, tú tienes una misión, eso es lo primero, eso es lo primero. Muy a pesar de que todavía tienes pensamientos negativos, muy a pesar de que todavía tienes retos, desafíos en este momento, muy a pesar de todo, quiero que a partir de ahora te obligues a creer que tú naciste para cumplir una misión en esta tierra. Entonces, cuando tú empiezas a creer de esa forma, ¿sí? Estás
abriendo una posibilidad para descubrir con prontitud cuál es ese verdadero propósito. Entonces, el primer paso es creer que tú tienes un propósito. Creer que tú, sí, naciste para cumplir una misión. Ok, eso es el primer paso. El segundo paso, conéctate con tu creador. Tenemos un Dios, con nuestro creador diría, tenemos un Dios de planes, de propósitos y no de improvisaciones. Entonces tenemos un Dios que sabe con exactitud para qué nos ha creado. Claro, sería lo más fácil, sí, que ¿no? nos den el día de su nacimiento. Edgar nació para esto, pero la vida ya no tendría sentido. Tenemos que nosotros descubrir, buscar, investigar, entrar a la cancha, ponerse a trabajar, estudiar, investigar, hacer introspección, etc. Pero el segundo paso es conectarte con tu creador, reconectarte, conversar. Y la mejor forma de conversar con nuestro creador es la oración. Yo converso todas las mañanas con Dios, con nuestro Creador, ¿sí? A través de la oración. Eso es lo que hay que hacer en segundo lugar. Porque cuando tú inventas algo, creas un foco, creas un celular, tú tienes un propósito para ese celular, ¿cierto? Entonces, eso sería el segundo paso. El primer paso, ya les dije, creer que sí tienes un propósito, ¿sí? Entonces, dejar de decir que no, que yo no, que yo nací para sufrir, no, ya, ya, basta de eso. Yo digo, cuando la gente anda poniendo ese tipo de excusas, para mí es como si estaría saliendo culebras de la boca, ¿no? Mucho veneno. Ya deja de decir eso. Empieza, ¿sí?, a decir palabras bonitas, palabras, ¿sí?, de abundancia, declaración de abundancia. Yo sí tengo un propósito, Dios tiene un propósito para mí, yo nací con un propósito. Entonces un negativo te dirá, ay, pero qué propósito, tú sufres y todo el tiempo, mira que te abandonaron, mira que te dejaron. Es porque salí yo, o mejor dicho, yo nací, ¿sí?, con un propósito firme, tengo una misión que cumplir y todo lo que estoy pasando suma a ello. Ese es el primer paso. Segundo paso, te estoy diciendo, conectarnos con nuestro creador o volvernos a conectar con nuestro creador, con papá, con Dios, ¿ya? Eso es importante, líderes. No hay nada más grande, más inmenso que el poder de Dios. Y cuando yo hablo del poder, cuando yo digo somos poderosos, no me refiero al poder que tiene Dios, sino es un poder inferior que nosotros tenemos, o un poder parecido como hijos de Dios. ¿Listo? Ese es el segundo paso. Tercer paso es que, por favor, aprendas a tener un ritual de soledad. Muchas veces nos hemos olvidado, pues, de nosotros, o todos estos años nos hemos olvidado, le hemos dedicado al negocio, le hemos dedicado al estudio, al trabajo, pero a nosotros mismos no. Muy pocas veces nos ponemos a meditar, nos ponemos, sí, a reflexionar en un lugar tranquilo, silencioso, en el bosque, en la azotea, en el mar, en la orilla. Tenemos que darnos el tiempo a nosotros. Sí, es importante que nos demos algunos minutos, nos regalemos y empecemos a reflexionar sobre nuestra vida. Preguntémonos qué nos falta, en qué hemos fallado, cuál sería, sí, ese propósito. ¿Me entienden? Darnos tiempo a nosotros. Y cuando nosotros nos damos tiempo, por supuesto, somos mejores padres, somos mejores hijos, somos mejores empresarios, somos mejores líderes. Es importante darnos tiempo a nosotros mismos y empezar a meditar, por supuesto, a reflexionar, a pensar, a preguntarnos, a corregirnos, a retarnos. Date tiempo todos los días. Por lo menos hasta que sepas con exactitud cuál es tu verdadera misión. Date tiempo todos los días. Muy bien. Luego, la siguiente recomendación, líderes, es que entres a la cancha, ¿ya? Tomes riesgos, te pongas a estudiar, a iniciar un negocio, porque no se trata tampoco de solo estar en la casa, en la oficina, meditando o solo orando y al final, y ¡plum!, y aparece tu propósito. No, tienes que entrar a la cancha. Tienes que trabajar, tienes que investigar, tienes que buscar, tienes que tocar puertas. ¿Listo? Entonces, yo creo que muchos ya tienen, por lo menos, sí, una maqueta de su, o si no tienen algo claro, pero por lo menos tienen, sí, una idea de su misión heroica que tienen en este mundo, en esta tierra. En todo caso, apliquemos estas recomendaciones para saber con exactitud cuál es nuestro verdadero propósito. Pero, atención, nuestro propósito siempre va a estar ligado con ayudar. Ayudar a las personas.
aportar valor a las personas, mejorar el mundo, ayudar a nuestros prójimos, desarrollar, ¿sí?, a las personas. ¿Me entienden? Siempre, ¿sí?, a eso se inclina nuestro verdadero propósito. Entonces, la pregunta es, si vas a ayudar haciendo negocios, si vas a ayudar fabricando algo, si vas a ayudar haciendo conferencias, o si vas a ayudar vendiendo algo, fabricando ciertas cosas, etc. Entonces, pero sí o sí, nosotros tenemos que mejorar este mundo, tenemos que ayudar al mundo, tenemos que ayudar a nuestros prójimos. Y mientras más ayudemos con nuestro negocio, con nuestros talentos, con nuestros dones, pues mejor nos va a ir en esta vida. ¿Okay? Muy bien. Listo, líderes. Entonces, esas son las recomendaciones que hoy tengo para ustedes, líderes. Y cuando tú sepas con exactitud cuál es tu verdadera misión heroica que tienes en esta tierra, tienes que estar concentrado. No puedes distraerte. Eso es el problema que tienen muchas personas también. Y quieren hacer al mismo tiempo de todo. O sea, el hecho de que estemos en la era de la información y en la era de las oportunidades, no quiere decir que quieras hacer de todo. Ay, quiero hacer este negocio, y quiero hacer otra cosa, y quiero fabricar esto, y también quiero estudiar aquello, y también y esto, y yo quiero hacer de todo, dicen. Pero no, así no, se pierde el tiempo, tenemos que enfocarnos. Por eso es que al final muchas personas terminan, ¿qué? Estresados, decepcionados. Sí, ¿por qué? Porque quieren hacer de todo al mismo tiempo. Cuando tú ya sepas cuál es tu propósito, dedícate a eso, ¿sí? Dedícate a eso. Entonces, no por el hecho de que hay mucha información y quiero hacer de todo. Entonces, haz crecer, desarrolla, potencializa ese propósito que tienes, la misión que tienes en esta tierra. Y además, termino, sería bueno que te hagas tres preguntas. Primera pregunta, yo hacía esto en orientación vocacional. Hace algunos años a mí me contrataban para hacer orientación vocacional, ¿no?, en los colegios, a los que están terminando el colegio, la secundaria, egresando, para que vayan a la universidad, ¿no? Entonces, yo hacía esas tres preguntas. Por supuesto, te lo voy a repetir algo rápido. Uno, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? ¿En qué crees que te desenvuelves mejor que el resto? ¿Qué desarrollas mejor que los demás? Que tu familia, que tus amigos, que tus compañeros. Dos, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te activa? ¿Sí? Y cuando te pones a desarrollar esta pasión, te olvidas de dormir, de comer incluso, porque estás muy concentrado, porque amas lo que estás haciendo. ¿Verdad? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cómo puedes mejorar el mundo uniendo estas dos respuestas? ¿Cómo puedo yo mejorar el mundo? Porque estamos para eso. ¿Haciendo qué? ¿Trabajando en dónde? ¿Estudiando qué? ¿Podría yo mejorar este mundo? Muy bien. Entonces, con estas preguntas podemos tener mayor claridad para descubrir el propósito de vida que nosotros tenemos. Pero como dije al inicio, tú y yo tenemos una misión heroica que cumplir en este mundo. No importa la edad que tú tengas, no importa los grados de instrucción que tengas, no importa, pero tú y yo tenemos una misión y hemos venido a esta tierra a cumplir esa misión. Muy bien. Muchas gracias, líderes. Buenas noches, muchas gracias a todos por conectarse y pues les voy a saludar desde donde se están comunicando. Líderes, me han estado preguntando y muchos me preguntan por WhatsApp o escriben a la página y no siempre se les responde a todos, líderes, no siempre. Sí, no es que no queramos responder nosotros, sino que hay responsabilidades. Entonces, muchas veces las personas con quienes trabajo también están cumpliendo algunos deberes que tenemos, sí, en los negocios que realizamos. Ya, líderes, pero a través de los videos, de las transmisiones, sí, voy a responderlos así en bloque. Sigan escribiendo, por lo menos los vamos a leer y conforme a eso vamos a ir transmitiendo, grabando los videos. ¿De acuerdo, líderes? Sí, y cuando comentan también los videos, no siempre se los responde a todos, pero muchas gracias por sus comentarios, gracias por compartir, gracias por hacer que esto siga creciendo, siga avanzando. Sí, y que pueda llegar a muchas, muchas personas, a miles y a millones de personas, sí, que también como nosotros en nuestra vida pasada buscábamos información, buscábamos salidas, buscábamos oportunidades, ¿cierto? Muy bien. Entonces, líderes, por supuesto, eventos presenciales. Me han estado preguntando mucho de los eventos presenciales. No hay muchos eventos presenciales por este año todavía. No tenemos de pronto más adelante conforme al
a las coordinaciones, porque nosotros normalmente nos fijamos metas más trimestrales en cuanto a los eventos. Entonces, apenas tengamos eventos presenciales de un día, de 2 días, se le estamos comunicando. Pero sí tenemos más bien ya establecidas las fechas para las certificaciones. Quiero decir, para todos aquellos que quieren ser coaches profesionales, ¿de acuerdo? Para los que quieren formarse como conferencistas, oradores profesionales, profesionales, ¿sí? Y para que puedan trabajar y aportar al mundo mucho valor, generar contenidos, hacer terapias, hacer lo que yo estoy haciendo todos los días, y eso es lo mejor que le puede pasar a uno, ayudar a las personas, ¿sí? Y mientras más ayudas a las personas, mejores bendiciones también recibes, ¿sí? A nivel financiero, salud, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, certificaciones sí tenemos para los que quieren ser coaches. O aquellos que quieren complementar a su profesión, ¿sí? Con coaching, con oratoria. Por supuesto, se les enseña oratoria profesional y también técnicas de alto impacto como caminata por brasa, caminata por cristales rotos, inserción de agujas, romper tablas, etcétera. Técnicas de poder mental. Entonces, todos los que están muy interesados en esto, excelente, participen. Yo normalmente trabajo con 10 personas por grupo, no puedo trabajar con muchas personas. Sí, no es porque no quiera, sino porque me gusta que los que participan tengan resultados, resultados, ¿de acuerdo? Porque en algunas ocasiones a mí me incluyeron a una certificación de 60, 70 personas, entonces no pude aprender lo que yo necesitaba aprender. Por eso, trabajamos con 10 personas, ya las certificaciones en Juliaca, en el sur del Perú. Sí, en Juliaca la certificación, ya tenemos algunos cupos. Entonces, los que están en Juliaca o cerca de Juliaca, ¿sí? Escribir al WhatsApp de esta página y decir, quiero ser parte de la certificación en Juliaca. Listo. Ahora, los que quieren estar en la certificación de Lima, también tenemos todavía cupos para Lima, la capital de Perú. Entonces, los que quieren venir a Lima, entonces igual escriban, soy de Lima o quiero venir a Lima, participar en la certificación de Lima. Y finalmente, Huancayo. Huancayo, que está a otro lado de Perú. Huancayo, tenemos también ya una fecha establecida, los que están en Huancayo, cerca de Huancayo, entonces escribir también. Por ahora solo tenemos en esas tres ciudades líderes, pero sí o sí estamos viajando, como siempre le hemos dicho, sí, estamos viajando a Bolivia. Bolivia ya se tiene, entonces fin de año, sí, no tanto fin de año, sino ya en septiembre estamos en Bolivia también para hacer la certificación, ¿listo? Entonces ya próximamente también, sí, estaremos llegando a sus hermosas ciudades, países donde se encuentran apreciados líderes, seguidores, querida comunidad. Sigamos creciendo, sigamos avanzando. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Como siempre digo, ánimo, si se puede, ¿de acuerdo? La energía es importante, la actitud es importante, muy a pesar de todo lo que puede estar pasándote en este momento, pero nunca, nunca pierdas la actitud, no bajes la energía, la emoción, el motor, el combustible. Puede uno estar preparado, ¿sí? Puede uno tener tantas especialidades, ¿sí? Grados de instrucción elevados, pero si no tiene la actitud, no va a poder moverse. Siempre con buena actitud, líderes. Muy a pesar de todo, con buena actitud, porque todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Vas a cosechar. Sigue trabajando, sigue insistiendo, sigue perseverando, sigue luchando y disfruta el proceso, como siempre digo. Muchas gracias, líderes. Entonces les paso a saludar, por supuesto. Saludos. Ojalá pueda esta vez sí saludar, porque siempre al final tengo algunas complicaciones con los mensajes. Bueno, líderes, muchas gracias. No voy a poder leer los mensajes. Sí, gracias, líderes. Buenas noches con todos. Que Dios les bendiga. Los quiero mucho. Gracias. Buenas noches. Sí, estemos siempre en contacto y pues ya estos días también se va a estar haciendo en cualquier momento las transmisiones. Muchas gracias, buenas noches.